Menéndez, junto al abogado Jaime Alvarado, que se suma más adelante. Estaremos informando al agro acá a través de Águila 1050 AM, Voces con Libertad, Radio La Verídica, 95.7 en FM Estéreo y Águila TV. Sí, señoras y señores, aquí iniciamos con las informaciones. Salvado de arroz blanco rico en grasa 17% EE. Es el subproducto obtenido en el proceso del pulido para la obtención de arroz blanco para consumo humano. La producción mundial de cilindro de arroz se estima en unos 50 millones de toneladas por año. Estamos localizados principalmente en el sudeste asiático y Australia. La producción española es bastante reducida y se consume a nivel local, Levante y Andalucía. El salvado de arroz está constituido por parte de las almendras harinosas, la capa de aleurona y el germen, y representa el orden del 8% del peso del grano. En el proceso se obtienen además las cascarillas, 20% del peso del grano, rica en fibra, 65% FND, y en cenizas, 20%, principalmente sílice y arroz partido. La composición del salvado varía según su origen, especialmente el nivel de grasa. Así se ha observado una proporción de extracto etéreo más elevada en nuestras australianas, 22% sobre MS en nuestras procedentes del sudoeste asiático, 16%, o de California, 13,5%. Además, en numerosas ocasiones, el producto de importación que se conoce procede de partidas previamente desengrasadas. El salvado puede ser adulterado con cascarilla, lo que reduce notablemente su valor nutritivo, dada la escasa concentración de nutrientes digestibles de esta. El salvado de arroz es una buena energética en todas las especies y sobre todo en rumiantes, dado su alto contenido de grasa, 17%, y su apreciable contenido en almidón, 21-30%. Tiene también en notable contenido en proteína, con una composición en aminoácidos esenciales relativamente bien equilibrada. Su contenido es fosfato en bastante alto, 1,31%, pero en su mayor parte, 90%, está de forma de fitatos. Su contenido en calcio es bajo, aunque en algunas partidas puede elevarse notablemente por la adición de carbonato cálcico. La principal característica del salvado de arroz en su alto contenido en grasa poliinsaturada, 4% de ácido linoleico. Además, contiene una lipasa capaz de hidrolizar los triglicéridos. En consecuencia, el riesgo de enranciamiento es muy elevado, especialmente en zonas de clima cálido y húmedo y donde las condiciones de almacenamiento no sean adecuadas. En algunas circunstancias se han observado niveles de oxidación de un 10% a las pocas horas de obtenerse el producto. Amigos de Ecuador Agrario, la adición de antioxidantes ayuda a prevenir el problema, pero debe añadirse inmediatamente después del proceso de fabricación y en cualquier caso no impiden la presencia de un elevado contenido de ácidos grasos libres. Otras alternativas son la extracción de aceite, lo que reduce su valor energético, y su granulación posterior, o el tratamiento de salvado a alta temperatura, extrusión, expansión para inactivar la lipasa. En cualquier caso, la principal recomendación es de que consuma muy fresco. El elevado contenido en grasa polisaturada plantea también problemas en la alimentación de vaca de leche por sus efectos negativos sobre la digestión de la fibra
y en piensos de acabado de monogástrico por su efecto sobre la calidad de la canal. En este año, el último caso, debe tenerse en cuenta que el efecto del ácido linoleico sobre la calidad de la grasa producida se pone especialmente de manifiesto para valores superiores de linoleico a un 15% del total de la grasa corporal. La norma general para evitar los problemas de grasa líquida es mantener la concentración de ácidos grasos polisaturados de la dieta por debajo de 1,6%. Debido a la gran variabilidad del contenido de grasa, según Orígenes, es muy importante valorar correctamente este parámetro con el control de calidad, ya que con contenidos elevados, incluso superiores al 20%, su valor energético aumenta considerablemente. El subproducto de arroz que normalmente se importa es el salvado de arroz desengrasado. Se presenta habitualmente granulada para facilitar su manejo. Este producto es más fácil conservación que el salvado, pero su nivel energético es muy inferior, señoras y señores, de Ecuador Agrario. Muy bien, señoras y señores, gracias. Buenos días a la gente que está integrándose a nuestra señal 1050 AM Voces con Libertad, Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo. Gracias, buenos días. Nuestros migrantes a través de la www.radioaguila1050am.com y también a través de Águila TV. Buen día, atención, el Instituto Superior Tecnológico Águilas de Cristo. Estudios de tercer nivel aprobados por el CES. Puedes elegir entre las carreras de turismo, contabilidad y tributación, convenios con otras entidades, Cámara de Comercio del Oro Verde. Dirección, señores, estamos en General Villamil Playas, Avenida Quinta E, calle 34435, Playas 2. Información al 096-1429-500, matrículas abiertas, primer semestre 2024. Sí, señor, Instituto Superior Tecnológico Águilas de Cristo. Continuamos informando y Ecuador tiene 11 clústeres. ¿Para qué sirve esta iniciativa y cómo se financian? Esa es la pregunta, señores. Atención. En los últimos años, Ecuador ha dado impulso al desarrollo del clúster en diferentes sectores productivos, una estrategia de colaboración pública-privada enfocada en temas como la competitividad e innovación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas, en Ecuador existen 11 iniciativas clústeres, un número bajo si se compara con el vecino Colombia, que tiene 84 clústeres. No obstante, Perú apenas llega a uno, mientras que México tiene 21. En total, en la región existen 259 iniciativas clústeres o de articulación productiva territorial, en la región en la que participan más de 40.000 empresas, amigos de Ecuador Agrario. Agricultura, ganadería y pesca es el sector con más número de clústeres en América Latina y el Caribe, con 60 iniciativas. Le siguen turismo e industria manufacturera, con poco más de 40 cada uno. ¿Qué es y qué busca un clúster? La página web del Ministerio de Producción define a un clúster como un grupo interconectado de empresas, proveedores de industrias relacionadas, instituciones de un determinado campo que compiten y colaboran al mismo tiempo. No se trata de un gremio, aclara el exministro de Producción Daniel Legarda. Los gremios están para representar los intereses de los afiliados, mientras que los clústeres buscan la construcción de políticas públicas desde el sector privado con el apoyo del sector público y la academia. Sus objetivos principales son trabajar por la especialización productiva, vincular empresas locales y regionales, generar valor agregado total de local, incrementar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, potencializar la inversión nacional e internacional. Iniciativa de clústeres en Ecuador
en este país llegaron a impulsarse durante el gobierno de Guillermo Lasso más de 20 iniciativas clústeres. Finalmente avanzaron y continuaron con su implementación cerca de la Mitax, explica Legarda. Por ello, de acuerdo con el registro de la CEPAL en Ecuador, hay actualmente 11 clústeres conformados por 359 empresas. 4 de los 11 clústeres están en el sector de agricultura y ganadería, 3 en transporte, almacenamiento y comunicaciones, 2 en industrias manufactureras, 1 en el sector financiero y 1 en salud. La mayoría fueron conformadas en el 2022. De hecho, en ese año, el año en que más iniciativas de este tipo se crearon en América Latina y el Caribe, con 99, de acuerdo con el reporte de la CEPAL. En Ecuador, el más antiguo es el financiero, constituido en julio de 2019 e inclusive tiene personalidad jurídica. Este clúster es también el más grande, integrado por 80 empresas, proveedores especializados e instituciones del sector financiero. El financiamiento de los clústeres recibe financiamiento estatal y de organismos internacionales, además del aporte de sus propios miembros para el desarrollo de diferentes proyectos. En el 2023, el gobierno entregó financiamiento a cerca de 6 clústeres por un monto de entre 60.000 y 80.000 a cada uno. Detalle el exministro Legarda, entre los clústeres beneficiosos estuvieron logístico, transformación digital, industria forestal, madera y superfood. Algunos también han recibido apoyo internacional. El clúster Superfos obtuvo un financiamiento del 60.000 por parte de la Unión Europea, además de los 80.000 que le otorgó el gobierno, indica Martín Acosta, presidente del grupo. Participación de ferias internacionales, el clúster Superfog lo integran 3 empresas privadas del sector, además participarán 3 universidades aliadas estratégicos Pro Ecuador y otras secretarías del Ministerio de Producción, la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDESPOR y la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas ANFA. Desde el último trimestre de 2022 se reúnen una vez al mes en escala de la Asamblea General para impulsar distintos proyectos por medio de mesas de trabajo, como se la de competitividad, que se ha enfocado en certificaciones de sostenibilidad e iniquidad. Acosta explica que uno de los beneficios del clúster es que ha podido participar de manera conjunta en ferias internacionales de comercio. En el 2022 estuvieron en Holanda y para febrero de 2023 esperan ir a Alemania. Además, realizar al menos 2 capacitaciones mensuales para empresas integrales en temas como liderazgo, exportaciones y sostenibilidad. El clúster ya, cuya administración está a cargo de FEDESPOR, prevé lanzar aproximadamente una marca paraguas de los representantes como Superfog en el mercado nacional, que llevará por nombre Equira. Este clúster abarca distintas marcas de productos catalogados como Superfog, entre ellos uvillas, arándanos, choclo, quinoa, fruta, milagrosas y aramnanto. Me ha parecido increíble la forma en que hemos logrado trabajar juntos. Es un grupo de soporte, sinergias, amistad, gobernabilidad. Estamos colocando las bases para que esto perdure en el tiempo, dice Acosta, amigos de la sintonía de Ecuador Agrario. Gracias, 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 mi gente. Seguimos acá a través de Ecuador Agrario. Informamos, gracias, buenos días. Recuerde que a las 6 de la mañana viene el despertar del Águila. 7 de la mañana, Águila Noticias en su primera emisión. 8 de la mañana, encuentro con la ciudadanía. 9 de la mañana, perfiles políticos. Todo bajo la dirección general de nuestro principal, el magíster doctor John Copiano. Saludos, buenos días al doctor Copiano en este lindo amanecer. Atención, señores, ¿buscas conocer un lugar inolvidable donde la primavera sí existe? Entonces, ¿estás buscando un lugar como Veranera, una urbanización donde los buenos momentos en familia, la seguridad y el aire puro florecen? Descubre nuestros modelos de casas donde la modernidad y lo natural se juntan en armonía,
Reserva con $2,000 y financia hasta el 90%. Visítanos en obra de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nos puede ubicar en el kilómetro 11.5. Allí estamos. Avenida León Febres Cordero, vía Aurora San Borondón. Veranera, donde tu familia florece. Muy bien. Amigos del agroecuatoriano, mucha atención. Primera fase de vacunación contra tosa inicia a finales de marzo, inicio de abril. En efecto, amigos de Ecuador Agrario, los anuncios del fenómeno del Niño y la lluvia registrada en algunas zonas han hecho que se presente algún retraso en la primera fase de vacunación contra fiebre aftosa, la cual se espera para finales de marzo e inicio de abril. Así lo dio a conocer a este medio Patricio Almeida, director de Agrocalidad. Según el directivo, esto no representa ningún riesgo para el ganadero ni para el país, ya que los animales cuentan con una sólida inmunidad. La estrategia de planificación anticipada consideró la posibilidad de temporales ubicando la vacunación en el segundo trimestre de este año, aunque las probabilidades de eventos climáticos extremos han disminuido, se mantiene en alerta, dijo Almeida. Destacó que Agrocalidad dispone de 8.9 millones de dosis, asegurando suficientes recursos para abordar ambas fases del programa de vacunación. Afortunadamente, indicó, el retraso en la vacunación no ha generado problemas ni brotes y la completa inmunidad previene posibles complicaciones. El sector ganadero, informando y comprometido, se encuentra preparando la próxima campaña, amigos de Águila 1050M. La aspiración de convertir a Ecuador en un país libre de aftosa sin vacunación sigue siendo una prioridad. Sin embargo, Almeida subraya que la decisión de suspender la vacunación obligatoria requiere un análisis exhaustivo de la situación regional. En la protección de las fronteras y la colaboración de países vecinos, que son elementos cruciales en esta determinación. En resumen, la combinación de planificación estratégica, disponibilidad de vacunas y cooperación sectorial ha colocado a Ecuador en una posición sólida. La visión de un país libre de aftosa sin vacunación está más cerca, pero se mantiene prudente, evaluando cuidadosamente las circunstancias y garantizando acciones coordinadas a nivel regional. Amigos de la sintonía de Ecuador Agrario. Aumentar las exportaciones a Europa, el sector bananero colombiano dentro de la agricultura del hermano país ha logrado un gran avance en su recuperación, con un aumento de las exportaciones a Corea del Sur y su principal mercado, Europa, el año anterior, 2023. Este año el sector quiere aprovechar los diferentes espacios a nivel internacional para solicitar mayor apoyo, reconocimiento de la responsabilidad compartida de toda la cadena de valor, así como para combatir los efectos del cambio climático y el Fusarium. El doctor Emerson Aguirre Medina, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, dice que el ligero aumento en los precios de los bananos el año anterior fue necesario. Hoy en día el costo de producir banano con los estándares de calidad requeridos por la norma de certificación implican costos de inversión, por lo que es necesario seguir mejorando los precios para lograr precios decentes. Aguirre Medina prosigue. Es por eso que la asociación hemos estado insistiendo a los compradores y consumidores en todos los escenarios internacionales. En todas estas demandas no puede estar dirigido solo a los productores. Los mercados deben de tener una responsabilidad compartida para garantizar la sostenibilidad de los salarios dignos para los trabajadores.
la sostenibilidad ambiental en la producción. Estamos participando activamente en todos los escenarios donde debemos seguir conscientes sobre este tema y reiteramos que la responsabilidad compartida debe de ser un objetivo, un compromiso de todos los sectores de la cadena para hacer viable la agroindustria bananera, no solo en el lado del Atlántico, donde están los productores. Ya tenemos la Agenda 2024, nuestra presencia en diferentes ferias internacionales y foros donde seguiremos generando un debate sobre el tema. Aguirre Medina dice, mantenerse en un mercado tan exigente como el mercado de exportación de banano ha significado una verdadera revolución en el sector colombiano en términos de producción, tecnología, calidad, aspectos sociales. Durante muchos años, nuestras empresas asociadas han enfrentado este enorme desafío con el apoyo de la asociación. Hoy, podemos decir con orgullo que el 100% de nuestras empresas asociadas tienen certificaciones requeridas por el mercado internacional y están orientadas hacia la producción con sostenibilidad social, ambiental, junto con el sindicato líder Citra y Nargo. Hemos ratificado el compromiso del sector bananero colombiano con el diálogo social y la asociación de trabajadores. Casi el 92% de trabajadores están sindicalizados, lo que demuestra la importancia del trabajo articulado entre empleadores y trabajadores para garantizar un equilibrio dentro de la actividad económica. Los bananos colombianos no se van a afectar por los retrasos en el canal de Panamá. Nuestro principal mercado es la Unión Europea, que junto con el Reino Unido representa el 82% del volumen de exportación. Esta operación se realiza íntegramente a través del Atlántico, incluido el 16% que va al mercado estadounidense con sus puertos de llegar a las costas. Este, por lo que el impacto que ha tenido el paso del canal no ha sido significativo para nuestro país. Así lo informó Aguirre. La información como la requiere nuestra gente. Gracias por esa sintonía súper especial en este lindo amanecer, nuestra gente de Balsar. Buenos días, amigos del Empalme, la gente que esté en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro, la gente en Manabí. Gracias, buenos días, nuestros amigos en la capital, la Rosera de los Ecuatorianos, Daule. Gracias, buenos días, Santa Lucía. Y bueno, seguimos acá con más información. Atención, señores, ¿cómo evitar pérdida de la fertilización de sus cultivos? Víctor Montero, ingeniero agrónomo, explica que existe una pérdida de nitrógeno por volatización que el producto debe tener en cuenta al momento de adquirir un producto fertilizante y aplicarlo en los cultivos en su finca. De acuerdo con Montero, este fenómeno se relaciona con el momento en que usted va al almacén y compra 4 sacos de abono que contengan nitrógeno y va al campo y los aplica de forma inadecuada, generando pérdidas. Esto quiere decir que el mal manejo que le puede dar el agricultor por el desconocimiento puede derivar una pérdida de 2 sacos de abono, pues solo se le saca provecho a la mitad de lo que se compraron inicialmente. Según el profesional, el margen por esta pérdida oscila desde 3 al 5%. Hay que aclarar que siempre habrá pérdida porque es un proceso natural de todos los suelos. Sin embargo, mientras menos sea la pérdida, más cosecha se va a sacar con la misma cantidad de abono, lo que quiere decir que será más eficiente. Roberto Carlos Larios, Leonardo García Centeno, Miguel Jerónimo Ríos, Sisbel del Socorro, Ábalos Espinosa y Jocelyn Rubí exponen que la volatización es un proceso más de pérdida de nitrógeno que puede aumentar según factor edafoclimático,
fuente y método de aplicación. Todo esto teniendo en cuenta que el nitrógeno, por su dinámica en el suelo, está sometido a perderse temporal o permanentemente, amigos oyentes y televidentes a través de Águila TV. ¿Cómo entonces evitar la pérdida del nitrógeno? Para que esta situación no se convierta en un problema para el productor, lo ideal y lo recomendable por los expertos es que se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Elegir un abono que esté protegido, es decir, hay productos que tienen un recubrimiento que les permite que el nitrógeno no se libere tan fácilmente, sino que vaya haciéndolo conforme a la necesidad de la planta, describe Montero, quien asegura que se convierte en una ventaja porque el nitrógeno no se va a dar como una se aplica, sino que la planta va quedándose con una pequeña parte de la función de sus necesidades. Hay que tapar el abono y aplicarlo cerca de la planta debido a que puede perderse. Montero dice que una buena solución es cultivar luego de aplicar el abono. Así es como lo hago, lo que dejo el abono tapado. Regar luego de aplicar el abono de forma rápida es una de las soluciones que plantea el experto, pero que probablemente puede ser más difícil. Las plantas adquieren los nutrientes a través de agua por las raíces, por lo tanto, si no se moja el suelo, se puede echar a perder la inversión que se hace con el abono. Montero afirma que si el producto no tiene riego o agua segura, espera que vaya a llover para regar el abono. Si quiere, no lo tape, pero mójelo. Así se manifiesta, amigos de Ecuador Agrario. Gracias, buenos días. Aprender a calcular la cantidad de potreros en pastoreo racional. Si quiere implementar este sistema en la finca, lo ideal es que se adapten a las leyes de Bocin y el programa que maneja el ganadero en sus respectivas fincas. Jorge Humberto García Hernández, experto en ganadería y subgerente de Belmonte, dice que cuando se aplique este tipo de sistemas, lo importante es comprender los cuatro legados dentro de las leyes que están relacionadas con el reposo, la ocupación, los rendimientos máximos, los rendimientos regulares. La idea es que estas leyes se adapten a la mejor manera de los propios programas que tiene el ganadero dentro de su finca. Federico Longo, ingeniero agrónomo, explica que para puntualizar sobre la cantidad de potreros que se debe tener en la finca con el pastoreo racional Boisin, hay que tener claro que este cálculo se basa teniendo en cuenta la época más crítica del año, es decir, en la época en la que a mí me demora más una pastura desde que la comí hasta que la volví a pastorear. Cabe señalar 6 razones por las que debe empezar a trabajar un pastoreo racional Boisin. Longo dice que esta temporada hace referencia al periodo en el que más demora la postura para llegar al punto óptimo de reposo. Por eso es la época más crítica. Entonces, para saber qué cantidad de potreros necesito tener, lo primero que debo de identificar es la época más crítica, que es cuando la tasa de crecimiento de la postura es muy baja y los animales se demoran muchísimos en volver a comer ese postero que ya fue pastoreado, describe Longo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el extremo, que es la temporada en la que la postura crece de forma más rápida. El profesional dice que cuando comenzó a trabajar este sistema de pastoreo, pensaba en la cantidad de días que debía dejar descansar el campo. Eran 90 días, es decir, que un potrero lo comían los animales hoy y lo volvían a comer a los 90 días. Sin embargo,
Haciendo diferentes ensayos, el experto se da cuenta que en realidad no son 90 días, sino 120 días en el espacio, el tiempo que tiene que dejar el campo, trabajar para retomar el punto óptimo del reposo. Por eso lo primero que deben hacer según la zona en la que los productores están es ver cuál es la peor época del año. Basado en esto, ¿cuántos días se demora en volver al punto óptimo? Una vez que se tiene la información, lo que se recomienda es que en base a la cantidad de días que los animales estén dentro del potrero, estimar la cantidad de potreros que necesita para entrar y los 120 días más críticos de talla longo. Por ejemplo, si los potreros en la finca tienen un tiempo de permanencia de un día, el productor necesita 121 días potreros para poder entrar en la temporada crítica, en el punto óptimo del reposo del potrero con el que se inicia el respectivo proceso. Si el tiempo de permanencia de un potrero es de 2 días, el lapso es más largo y el descanso va a dejar en el año 120 días, que debería tener 60 potreros mínimo. Así lo afirma Longo, quien asegura que el potrero es de 3 días y hay que sacar la misma cuenta, es decir, 120 entre 3 y tratando de agregar un día más para entrar exactamente en el día correcto. Oyentes y televidentes en el país, esto es Radio Águila TV Sport, Bill 50M Internacional, Voces con Libertad, su programa Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país, de lunes a viernes de 5 a 6 horas, a las 6 horas el despertar del águila, 7 horas Águila Noticias primera emisión, 8 horas encuentro con la ciudadanía, 9 horas perfiles políticos, bajo la dirección general del magíster John Copiano. Gracias por preferirnos. Es un honor siempre estar junto a ustedes con las noticias del sector agropecuario Ecuador Agrario de 5 a 6 horas a través de Radio Águila TV Sport, Bill 50M Internacional, Voces con Libertad. Gracias por sintonizarnos y observarnos en la plataforma digital.